estar haciendo es desarmar el V8 del Audi RS6 que fuimos a buscar hace un par de videos. Creo que todos ustedes, al igual que yo, estamos re manijas por este proyecto. Tengo que avisarles que es a muy largo plazo, o sea, sé que están todos posta re manijas por todos sus comentarios en los videos que subí a Instagram, a TikTok y en el que subí a YouTube, donde fuimos a buscar este motor. Es una locura, requiere muchísimo laburo, por lo que vieron que encontramos una pequeña sorpresita, una biela cortada y otra doblada. Así que lo que voy a hacer hoy es desarmar este motor para llevarlo por la tarde a una rectificadora para que me puedan asesorar un poco mejor de cómo restaurar este motor a su estado original y mejorarlo, ya que estamos. También, aparte de ver cómo vamos a estar resolviendo el tema de la camisa rota y la biela cortada y todo eso que es interno del motor, hay muchas faltantes de este motor, como por ejemplo algunos soportes de biela, ¿no? De las bancaditas, acá me falta una, acá me falta otra, acá me falta otra, acá me falta otra y acá también. Quiero ver y hacer una lista específicamente todo lo que me falta, así una vez que desarmamos ya podemos ir pidiendo y eventualmente cuando llegue lo vamos armando mientras el motor se rectifica y todo eso. Bueno, afortunadamente de este lado tiene todas las bancaditas de las levas puestas, están todas flojas, pero aparentemente tiene todas. Pueden ver en este que está armado que las bancadas del lado de la distribución no son chiquititas así, sino como que tiene lugar para sellos y todo esto, así que ya sabemos cómo tiene que ser la pieza. De este otro lado, porque estas dos tapas son como si estuvieran opuestas, ¿no? Tenemos de este lado de la distribución en ambos casos, pero la cadena tenemos de este lado, el lado del conductor, y en el lado del acompañante la tenemos del lado de atrás, la cadena que comparte la distribución entre árboles de leva. Por suerte, y una de las razones principales por las que yo fui a desarmar personalmente este motor es porque encontré muchas piecitas como bancadas de árboles de leva dentro del auto y en el piso, así que sí, mirá, encontré 4 bancaditas de árbol de leva. Esta que tiene la ranurita así, calculo que va de esta forma, por acá, algo ahí, esta que no tiene nada. Ahí, esta que tiene también acá. Sí, perfecto. Y esta otra acá. Bueno, y nos faltaría únicamente esta larguita como esta de acá, que vamos a ver ahora si en las partes que encontré se encuentra esa piecita. Bueno, mirad todo lo que encontré cuando estábamos buscando partes. Tenemos acá las dos cadenas de la distribución, que de todas maneras no creo que vaya a estar reutilizándolas. Voy a probablemente comprar nuevas cuando compre todos los elementos de la distribución. También tenemos las dos poleas que van con la correa dentada a los árboles de leva acá y acá, lo cual es espectacular, porque me pareció que iba a ser difícil de encontrar esta poleita específica para este motor, así que ya tenemos esas dos. Tenemos la bancadita que va acá atrás, acá adelante, perdón. Esta va así, no, al revés. Esto va ahí, tuki. Ya tenemos esa bancada, así que tenemos todas las bancadas de los árboles de leva aparentemente, solamente que no tenemos los bulones, pero bueno, qué tan difícil puede ser. Y por último, encontré esta pieza, que ¿dónde va esta pieza? Bueno, esta piecita que está acá también sella con la tapa de válvulas, que yo cuando fui a ver este motor, esto estaba abierto y por acá se metió humedad, por eso se oxidaron los árboles de leva, también por arriba, pero bueno, yo dije, esta pieza no la consigo ni a palos, y de hecho del otro lado también tiene este agujero, pero investigando un poco encontré esta pieza que parece ser algún tensor de algún tipo, o sea, algo hidráulico, y esto, si yo lo pongo ahí, sella, o sea, calza perfecto, y esto lo que es un tensor de la cadena de la distribución entre las dos levas, ¿no? Acá lleva un patín que claramente le falta, pero bueno, al menos tenemos la pieza para conseguir de muestra. Claramente esto también voy a tener que poner nuevo porque no creo que esté funcionando como corresponde. Pero bueno, ahora que sé cómo es bien la distribución y todos que me estaban diciendo que me voy a gastar una tortadita, mirá, me meto en eBay, claramente esto no lo voy a conseguir acá en Argentina, pero bueno, afuera está $150, la junta de tapa de válvulas, los dos tensores, los retencitos para las bobinas y la cadena con las sellos, con todo, así que no me parece tan caro para armar toda la tapa de válvula, los tensores, las levas, todo con cosas 0 kilómetro, ¿no? Y bueno, claramente viendo las piecitas me doy cuenta de que comparte piezas con con Audi A6, A8, Touareg V8, todos los que son V8, 4.2 litros, con correa, comparten piezas con este motor. La única diferencia con este motor que lo diferencia de esos más básicos que no tienen los biturbos, es la única diferencia entre este motor y esos otros, por ahora, que puedo encontrar. Lo cual va a facilitar muchísimo y también a abaratar costos, porque las cadenas de distribución, la correa de distribución entre este motor turbo y aspirado es lo mismo. No creo que haga más fuerza o haya una diferencia abismal. Obviamente, capaz que las bielas sí, los pistones sí. Una cosa que me confundí cuando hice el video de este motor, cuando lo fuimos a buscar, dije que este tenía una relación de compresión de 11 a 1, pero en realidad el biturbo lo bajaron a 9,8 a 1, mientras que el aspirado, que son estos otros de la Touareg, el A6, el A8, qué sé yo, son 11 a 1. Por eso tiene 340 caballos aspirado y este turbo 450. No, guacho, mirá, te encontré los retenes que van acá en el árbol de leva, que era lo único que me estaría faltando, que no encontraba en eBay. No, mirá, mirá, mirá. O sea, no sé si los voy a reutilizar, pero aunque sea, tengo la muestra como para decir, no sé, voy a la casa de retenes, a una repostera o algo, y le digo, che, necesito uno como este. A ver si tiene las medidas. Ahí dice 47, ese es el diámetro externo. Ahí dice 32, o sea, este es un retén de 32 diámetro interno, 47 diámetro externo. Y si lo buscamos rápidamente en Mercado Libre, tenemos por 6.000 pesos casi retén 42, 37 por 10, que es exactamente este retén que tenemos acá. No sé si este es apto para aceite de motor o lo que sea, pero digo, fácil. Bueno, loco, ya saqué los árboles de leva que tienen su posición. O sea, vos fijate que un par tiene las coronas, ¿no?, para la cadena del lado de la correa dentada, que es esta donde iría la polea esta de acá, y el otro par lo tiene del lado opuesto. Dependiendo de cada tapa de cilindros es la posición que va, así que eso es bastante fácil. Terminé encontrando en el montoncito de bulones que manoteé ahí, que estaban tirados, los dos que son del árbol de levas, así que eso está buenísimo. O sea, tiene una forma súper particular, eran de algo muy específico. Lo puse por acá, tuki, y esto se enrosca ahí y se supone que apretaría la polea esta dentada también para la correa dentada, pero todavía es como que no apoyan bien del todo y no sé bien, tengo que investigar más, pero me parece que estas briditas trabarían con ese plano, porque hasta ahora ni el bulón ni la polea esta hacen nada con este planito que se encuentra acá en el árbol de levas, así que de alguna forma eso tiene que cumplir una función, y esto casi que entra bien ahí. O sea, yo esto hago así, medio que quiere entrar, pero no, ¿me entendés? Así que no sé si es de acá o es de otro lugar que cumple una función similar, pero también esto lo pienso porque se vende una herramienta que traba, ¿no? Tiene como dos pines que debería trabar en el árbol de leva este y conectaría ambas poleas dentadas para poner a punto el motor para hacer la distribución, y yo no veo que tengan ningunos agujeritos, a menos ser que trabe entre los agujeros acá de la polea, que se me hace raro, pero si tuviéramos esta bridita que tiene esos dos agujeros, tendría mucho más sentido, ¿no? Que trabe acá, te une los dos árboles de leva y vos pones a punto el motor de esa manera. Pero bueno, tendría que investigar un poco más. Igual esto de la distribución no es tan difícil porque está lleno de videos en otros idiomas, porque es más popular en otros países, sobre todo de habla inglesa. Hacen tutoriales de cómo hacer distribución en Audi A6, A8, Touareg, así que hay mucho contenido de este motor o motores similares a este, en realidad, no de RS6, pero similares, como les digo. Y también tuve la fortuna de encontrar todos los buloncitos, también en el montoncito de bulones que agarré, encontré todos los bulones de las bancadas del árbol de leva. El único que no encuentro, calculo que me faltaría otra pieza de estas, y bueno, solo tengo una, así que capaz que tengo que ver si se consigue una de estas sola, que es la única pieza que me falta, ¿se entiende? Ah, y otro comentario era de las levas estas que están todas oxidadas. Es medio superficial este óxido, así que nada, yo calculo que se van a limpiar dentro de todo bastante bien, pero bueno, de todas maneras la voy a llevar a la rectificadora para que ellos me digan a ver si zafan, no zafan. Me preocupan obviamente los lóbulos que van a estar apoyando sobre los balancines, ¿no? Porque están oxidados en algunos lados, en la parte que no toca en ningún lado, pero en otros donde definitivamente apoya. Así que vamos a ver si le pueden hacer un baño de potasio para sacar ese óxido y no los tenemos que sacar de forma mecánica con un cepillo, una lijita, nada que llegue a sacar material del árbol de levas. Pero bueno, ahora vamos a empezar a desarmar todo lo que está al frente del motor, también para sacar fotito, muestra, a ver cómo es la bomba de agua, si coincide con los otros modelos de V8 que ya les mencioné. Termostato. Ahora salís. Ahora que ya no existe, sale. Pero ¿por qué no te vas un poquito a la concha? Este bolón, amigo. Gracias a Dios que estaba flojo. chicos, ya terminé de desarmar por completo casi el motor del V8 del Audi. Básicamente tenemos el block, cigüeñal, bielas, pistones, tapa de cilindro y los balancines. Todavía están puestos porque para sacar los balancines hay que sacar la flautita, el cañito que va por adentro y sostiene todo. Pueden ver que pivotean sobre un eje. Ese eje lo sostiene este bulón de acá. No sé si sacarlo o no, creo que sí, porque me gustaría revisar si se doblaron las válvulas de los dos cilindros que tienen la biela doblada y la biela cortada. No, perdón, esta es la cortada, pueden ver ahí el agujero, y este es el cilindro que dobló biela. Hay que sacar las válvulas y ver todo eso, pero bueno, no es tan difícil. Vamos a ver si lo desarmo ahora, ya lo saco del medio o se lo dejo a la rectificadora. Pero bueno, ya tengo todo acá, las tapas de válvula, las levas, las cadenas, la distribución, tensor. Tengo acá un montón de, bueno, los tensores de la correa de distribución, pipeta de agua, múltiples, el portafiltro de aceite que también tiene acá abajo, un intercambiador de calor, ¿no? De aceite con agua, la bomba de aceite que es con cadena. Esta cadena no sé si hace falta cambiarla, pata de motor, también el soporte para el alternador y el aire acondicionado. Así que sí, desarmamos una banda, y la verdad es que este motor es relativamente sencillo, no me parece tan complicado, tan complejo como uno pensaría de un V8. Es como, está bien, tiene más partes, pero son 2-4 cilindros, no es tan complicado. La siguiente generación de V8 de Audi, que viene con toda la distribución en cadenas, es así que capaz que puede ser un poquito más compleja. De hecho, creo que con el alternador o la bomba hidráulica, algo se mueve con una cadena, con un eje, con un vástago que va hasta el frente. O sea, es un quilombo. La distribución está pegada del lado de la caja, no del frente del motor. Así que este definitivamente es el V8 más simple y sencillo de Audi para boludear y divertirse un rato. Así que ahora lo que vamos a hacer es sacar las tapas de cilindros y vamos a estar sacando las bielas y los pistones. Bueno, para sacar la tapa de cilindro vas a usar una punta estriada así de 12 puntas, número 10. Vamos a aflojar de afuera hacia adentro en un patrón cruzado. No sé bien el orden de apriete de esta tapa, pero bueno, arrancamos con lo de afuera y lo vamos cruzando a medida que nos acercamos a los dos del medio. Mirá qué preciosura, Tuki, tuki, tuki. Qué hijo de pu. Bueno, loco, todo este desarme empezó porque vimos una biela cortada. Esto es lo que pudimos sacar simplemente sacando el cárter. Pero ahora que le saqué las tapas de cilindros, pudimos sacar el otro pedazo de la biela cortada que estaba pegada al pistón. Había que sacar la tapa para sacarlo por arriba. Podemos ver que tiene pistones y Apple, o sea, marca nacional, pistones forjados, o sea, buenos pistones. De hecho, me gustaría ver si aunque sea puedo salvar los otros 6. No estos dos que, bueno, la biela cortada está acá como marcado. Tienen unas marquitas, no se lo ve tan mal, pero bueno, o sea, tampoco me voy a jugar a armar un motorazo y reutilizar un pistón que puede estar medio choto. Así que capaz que puedo comprarle a Apple 2 pistones y reutilizar los otros. Son de 84,5 de diámetro. Pistones Apple, 84,5. Bueno, ahí dice los aros. Bueno, están muy, pero muy piolas. No sé cómo son los originales, pero esto tiene pocito y como un alivio acá para no sé qué, porque tiene 5 válvulas, no 2 grandes, así que está raro eso, pero bueno. Y después pudimos distinguir que había otra biela dañada, que es esta de acá, que como pueden ver está media doblada. Si la ven ahí, pueden ver que está panceadita. Mirá, acá también. No, ahí se renota que está doblada. ¡Uah, loco! Mirá, mirá, terrible. Pero bueno, el pistón tampoco se lo ve tan mal. Tiene acá como que se le salió la capa esta antifricción. Pero aparte de eso, o sea, gira normal esto. Capaz que la rectificadora me puede decir, sí, están buenos, qué sé yo, se salvan, no se salvan, te conviene reutilizar otros. Yo 2 pistones me compro, no pasa nada. Ahora, si tengo que comprar 8 de estos, eso va a elevar muchísimo el armado de este motor. Bueno, lo bueno es que ahora que saqué esas 2 bielas y pistones que estaban mal, el motor ahora gira libremente. Puede puede ser que la biela doblada esté haciendo mal la fuerza y estuviera obstruyendo también un poco el recorrido del pistón, pero a todos los cilindros pueden ver que están así como manchados, estaban todos resecos y un poco oxidados, así que lo que hice fue ponerle aceite y les pasé una lijita, porque de todas maneras va a haber que mínimo bruñir los cilindros o rectificarlos porque están bastante picadas las paredes, así capaz que los aros estaban agarrando de los cilindros que estaban medio oxidados, pero bueno, mirá, tengo un V6 con dos cilindros sobrantes, pero gira bien esto ahora. Bueno, lo que yo terminé es armar por completo el block del V8. Ya le saqué el cigüeñal, todos los metales, tenemos todo acá en la mesa, las bielas, los pistones. Las bielas no las marqué porque no las... Ah, sí las marqué, mirá. Marqué los pistones en el número de cilindro que van por si termino reutilizando los pistones o las bielas. Quiero comprar bielas forjadas, quiero armarlo lo mejor posible, pero bueno, hay que ver las opciones. Así que nada, por la duda marqué todos los pistones. Después, acá también marqué con un marcador, pero yo se está borrando las bancadas del cigüeñal, simplemente para recordar yo mejor después cómo van, porque si bien están numeradas 1, 2, la tercera no está, aunque a Cali le marcó un 3 medio pedorro con un punzón o algo. 4, 5 es fácil de darse cuenta, simplemente lo intento hacer APB, a prueba de boludos. También marqué los metales del cigüeñal porque no sé, si mañana que lo voy a llevar a la rectificadora me dicen, che, te conviene usar estos metales, que no están mal, o sea, están realmente muy muy sanos y son originales de Audi, no sé, deben valer un huevo y medio, y si puedo reutilizar eso, genial. Nuevamente, quiero armarlo lo mejor posible, obviamente quisiera ponérsela toda, pero no puedo, así que tengo que armarlo lo mejor posible con lo que yo llego, así que si puedo ahorrar en un lado y poner en otro, o no sé, digo, no voy a gastarme $10.000 en armar este motor, me voy a gastar muchísimo menos que eso, así que donde pueda ahorrar educadamente, o sea, inteligentemente, voy a hacerlo. Después acá también ya sacamos los pilladores y bueno, este es el que se comió el bielazo, está hecho pelota, así que voy a tener que comprar uno de estos. Es una pieza, un pillador de aceite, ¿no? Esto seguro que en cada país, de hecho probablemente en otras provincias de Argentina mismo le llamen de otro nombre, es una de esas piezas que todo el mundo le debe decir de una forma distinta, no es como los pistones o las bielas que más o menos todo el mundo le decimos igual, cigüeñal, todo eso, viste que siempre tenemos como palabras específicas para unas piezas, pero bueno. Otra cosa me llamó la atención cuando lo estaba desarmando es que había algunos unos esparros que estaban más salidos que otros, y ahora que desarmé todo puedo ver que están completamente flojos algunos. Mirá, completamente flojo, están como salidos, así que esto no sé si cuando desarmaron el motor y vieron el bielazo y dieron de baja el auto y dejaron todo así medio mal armado, porque había muchas cosas flojas, pero bueno, no sé si eso llevó a la rotura o después de que se rompió la biela desarmaron y volvieron a armar, lo dejaron todo así como acomodado, presentado y no apretaron nada bien. Bueno, ahí acabo de dar vuelta las tapas de cilindro porque quería ver si había alguna válvula que se vea dañada, pero por lo que puedo ver, aparte de estar un poco oxidado y sucio todas las tapas, no veo que ninguna válvula sobresalga del resto y me llame la atención, como que las de escape están un poquito elevadas comparadas con las de admisión que van más como empotraditas, pero considerando que no veo nada notable y que ni la biela doblada tiene marcas en el pistón, ni la vila cortada tienen marcas en el pistón de pegar contra la tapa de cilindros o alguna válvula. Ahí tiene como una mini marquita, pero capaz que no es suficiente para lastimar la válvula. Yo pensaría que efectivamente las válvulas van a servir, no haber que desarmar capaz toda la tapa de cilindro, simplemente haciéndole un planito o dos, porque son dos tapas de cilindros, ya van a poder ser reutilizadas. Así que sí, qué sé yo, yo creo que es recontra salvable este motor, por eso me lo quedé y por eso estoy tan entusiasmado. Sé que va a llevar mucho tiempo, sé que es una inversión grande, por lo menos es el doble de cualquier 4 cilindros, porque son el doble de cosas en la mayoría de los casos. 2 juntas de tapa de cilindro, 2 juntas de tapa de válvula, 8 bujías, ¿me entendés? Es 8 de todo, es una locura, pero bueno, va a quedar re piola y sé que todos están esperando ver más contenido de esto. En cuanto al bielazo, ahí podemos ver claramente el daño que pasó. También puedo darme cuenta de que como que se tapó el agujerito donde mandaría presión de aceite al pillador. Pueden ver que en los otros tenemos ese agujero bien detallado. Y bueno, en este otro está como con material, así que va a haber que limpiar ese agujerito y después obviamente sellar acá, soldarlo. Muy probablemente reencamizar esta camisa, por más de que capaz que no dañe el pistón o el pistón no llega acá. Los aros definitivamente llegan más o menos hasta la línea esa que se puede ver más oscurito hacia arriba. Para mí los aros llegan hasta ahí, o sea que no llegan hasta acá, pero bueno, no queremos dejar esto así, que capaz que después se empieza como a abrir, a rajar la camisa hacia arriba. Hay que encamizar eso, pero bueno, ya cuando venga alguien con un poquito más de experiencia y me sepa orientar mejor de qué hay que hacer, ya tendremos un curso para avanzar con este proyecto. A ver si todos dicen, sí, mira, también. O sea, ya fue manoseado este motor. Fíjate que la biela esta dice 1, 3, 5, 2, 6. Yo realmente espero no tener que gastar mucho en la rectificación, porque para mí este motor claramente no está original. Tiene pistones que no son originales, son forjados. Las bielas, bueno, son originales, pero no sé si los metales sí. No sé, se ve todo en muy buen estado. O sea, el plano del block está bastante prolijo. Los cilindros se ven bastante bien en la parte que no está oxidada. El cigüeñal, boludo, el cigüeñal este está absolutamente flama. Inclusive en el muñón donde se cortó la biela está espectacularmente, pero cromadísimo, pulido, divino. Así que yo cruzo los dedos que no tenga que estar gastando demasiado en la rectificadora. Como les digo, un cilindro, ver qué onda las bielas, ver qué onda los pistones. Bueno, ya mañana voy a tener más noticias, tengo que dejar de pensar. Voy a empezar a buscar un par de cosas que efectivamente sé que voy a necesitar. Uno de los pilladores de aceite, kit de junta, distribución. Quiero hacerme una pequeña lista a ver cuánto vamos a estar gastando en teoría, más después hay que sumarle envío, pero bueno, eso el día que lleguen lo pagaremos y vemos. Pero sí, quisiera hacer como una lista de precios para que todos vean, porque todos me andan diciendo que me voy a gastar una fortuna, y si bien voy a gastar más que armando un 4 cilindros, pero que no sea tantísimo más y que valga mucho la pena este proyecto. Bueno, y para terminar el video acabo de buscar más o menos cuánto me va a estar saliendo solamente en repuestos rearmar este motor, con lo que puedo ver hasta ahora, sin contar la camisa, porque eso no tengo ni idea cómo lo voy a estar haciendo, sin contar, bueno, sería básicamente lo único que no estoy contando. Ponele que voy a cambiar las 8 bielas y voy a poner bielas forjadas. Eso me va a costar alrededor de 1000 libras, es lo que están publicadas estas bielas de FCP, $1.300, así que eso va a ser lo más caro de todo el proyecto, obviamente, sin contar probablemente la mano de obra de la rectificadora. Ponele que le cambio todos los metales a las bielas y a las bancadas del cigüeñal, eso me va a salir aproximadamente $237. Es una publicación que encontré, tengo que ver si son los que van o no, pero bueno. Junta de tapa de cilindro, más bulones de tapa de cilindro, $141, carito, pero no tanto. Los tensores de las cadenas, toda la junta de la tapa de válvula, $148. Y por último la correa de distribución con la bomba de agua, con los tensores, con el tensor este de acá que también lo cambio, este de acá que también lo cambio. Bueno, en realidad van juntos, esa es la polea, este es el tensor, esa de ahí que es excéntrica, y la bomba de agua, $365. Y los pilladores, había uno publicado en 38 y estos 4 por $49, así que sí, ¿se consigue todo? Sí, es carito. Y bueno, es que hay que poner los verdes porque acá no se consigue nada. Podría y voy a buscar presupuesto en algunas reposteras de Audi acá, porque capaz que en una de esas siempre te sorprende venden. Hay unos repuestos que capaz que son más baratos acá que afuera, y otros que claramente afuera son más baratos que acá, pero a eso hay que sumarle el envío, que más o menos $45 el kilo, suma muy rápidamente, sobre todo todo esto que son fierros. Así que nada, eso, guacho. No solamente este proyecto va a ser largo porque es mucho laburo, la rectificadora probablemente lo tenga un par de meses el motor, sino que también me va a llevar tiempo juntarla toda y ponérsela al motor, pero lo vamos a estar haciendo porque yo, con el apoyo de ustedes, sé que no hay nada que no podamos hacer, loco. Por ahora acá voy a estar terminando el video, espero que se hayan sacado un poquito la manija de este proyecto. Sé que se vienen grandes cosas, pero todo a su tiempo, todo con inteligencia y bueno, hacer lo mejor que podemos. Así que bueno, loco, muchas gracias por el video y nos vemos la próxima. Bueno, loco, bonus track para todos los que se quedaron hasta el final del video, porque vino Pablo, que tiene una rectificadora y me está ayudando a medir todo para ver qué hay que hacer de laburo de rectificación en este motor. Bueno, estuvo midiendo los cilindros, me dice que los cilindros están flama, o sea, este motor claramente fue rectificado. Está en medida estándar, o sea, tiene muy pocos kilómetros. Algo que no hice fue ver cuántos kilómetros tenía en el tablero el Audi, pero igual es electrónico, así que no lo hubiera podido ver porque no tenía batería. Pero bueno, esto está todo en medida estándar, está todo flama, el cigüeñal también está flama, pero ahora descubrimos por qué tenía estas marcas así quemadas y como que acá tiene tipo marcas de fresadora. Él me dijo que se veían raros los agujeritos estos que lubrican los metales del cigüeñal, y bueno, me dijo como que estos dos están rellenados, pero lo ves bien, como que lo hicieron bien el laburo, así que... bien, una cosa menos. La medida también del cigüeñal, midió, le puso los metales acá, midió y dice que está joya, así que podemos reutilizar los metales estos, no hay que rehacer esta medida. Vamos a tener que ver una vez que tengamos las bielas forjadas si también están bien esas medidas o hay que comprar metales y ajustar probablemente, pero no sería el fin del mundo. Así que nada, loco, gracias por venir a darme una mano con esto y orientarme a ver cuál es el camino y los pasos a seguir con este proyecto.